Al único que nos debemos apegar de corazón es a Jesús, Eucaristía. Ese es el único apego que tiene que tener usted. Muchachos, yo siempre me he preguntado esto. ¿Usted a qué viene el grupo de oración? A dormir. ¿A qué viene el grupo de oración? ¿Quién es capaz de responder? A encontrarnos con Dios. ¿A qué más viene el grupo de oración? Aprender cada día más, ¿sí o no? Bueno, a llenarnos de su amor. A llenarnos de su amor. Casi por lo general todas las cosas que me han dicho son que venimos a recibir, ¿sí o no? Venimos a recibir. Y levanten la mano quienes vienen al grupo de oración a dar algo. Ninguno. Bueno, eso está muy bien. Miren, les digo algo. Una vez el director de Cali, Wilder Guerra, vino acá a predicar y yo me quedé asombrado porque es lo primero que dijo: bueno, ¿nosotros qué venimos a dar al grupo de oración? Porque casi por lo general nosotros venimos es a recibir, a pedir, bueno, ¿qué va a llegar? ¿Qué va a llegar para mí? Les digo esto, miren, yo siempre que, casi por lo general, Dios te pague, hermano, casi por lo general cuando vengo al grupo de oración, yo trato de venir a dar algo. ¿Pero cómo? ¿Desde la predicación? No, no solamente desde la predicación. Inclusive, sentado ahí orando por el que está predicando, porque yo necesito esa palabra, porque yo necesito esa voz de aliento, porque yo soy el que necesito de la palabra de Dios que me reanime y que nuevamente me ayude a calentar mi alma para acercarme más al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Casi por lo general, nosotros al grupo de oración venimos es a recibir, como venimos a sacar de acá, en vez de venir y traer y dar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no sabemos que con una simple sonrisa podemos dar mucho. Muchachos, les digo, con un simple saludo, personas se han convertido, por un libro que usted dé, se han convertido personas. Y como yo alguna vez estuve perdido en el mundo, estuve en vicios, en drogas, en rumbas, en farras, en alcohol, en muchas cosas, hermano, se puede salir de los vicios, se puede salir de todo eso. Y miren, esta obra no es mía, esta obra es del Señor, y todo esto lo hace el Señor, porque el Señor tiene cosas gigantes para darnos a cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que usted se ponga a analizar en su corazón qué viene a dar al grupo de oración, o simplemente viene, se para en la puerta de atrás, sale, como que escucha el evangelio, luego por si me pregunta mi mamá o mi papá si estoy en el grupo de oración, les digo algo y listo, y ya me quedo charlando afuera. Esto es algo fuerte. ¿Por qué? Porque a mí me da tristeza, muchas veces me ha tocado cuidar carros, y uno ve las personas afuera, que simplemente termina el rosario y salen las personas, se quedan afuera charlando, como si vinieran solamente a mirar y a buscar a alguien. Miren, les digo esto, donde cada uno de nosotros, de los que venimos acá al grupo de oración, cogiéramos una personita, una persona, y le hiciéramos un seguimiento, le hiciéramos una pastoral, muchachos, este grupo estuviera el doble, a reventar. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué? Porque si yo cojo esta personita y le digo, hermano, ánimo, para adelante, subas, hágale, para adelante, hermano, vamos, acerquémonos a Dios, vamos al grupo de oración, vamos a hacer una cosa o la otra. Muchachos, les digo que esto sería diferente. Pero ¿qué pasa? Uno simplemente viene al grupo de oración como un ser inerte, como a ver qué van a hablar hoy, a ver si va a predicar Wilson, si va a predicar Rodrigo, si va a predicar algún otro que me haga reír o que me haga sentir diferente, como para salir de la rutina. Muchachos, miren, el grupo de oración es algo especial. Por eso yo siempre oro mucho por estos grupos de oración. Yo me doy cuenta del que le toca predicar, muchachos, yo estoy pidiendo Espíritu Santo todo el día y toda la semana. Yo pido, Señor, ilumínalo, que esas palabras soy yo el que las necesito, porque es que mi alma es débil, mi alma está viciada a esta concupiscencia, mi alma está viciada a este poder, tener y placer. Estoy demasiado viciado a muchas cosas. Entonces, por esto, yo soy el que necesito estas palabras. Inclusive, estas palabras que salen de mis labios, ni siquiera son propias, son del Espíritu Santo. En un retiro espiritual, fue un sacerdote a nuestro retiro. Y a mí me dejó sorprendido,
porque unas personas se le acercaban y le dijeron: padre, usted que ha sido tan estudiado, usted ha estado en Roma, ha hecho los más grandes estudios teológicos, de mariología, tantas cosas, y usted en este retiro espiritual, y usted con su cuaderno y anotando, usted sabe más que esos pelados que hay para allá a predicar. Y el padre, ¿sabe qué les contestó? Les dijo: hermano, es verdad, yo tengo muchos estudios y yo sé más que esos pelados, pero ¿sabe una cosa? Yo no sé más que el Espíritu Santo y por eso copio, porque yo no sé más que el Espíritu Santo. Y por boca de ellos habla el Espíritu Santo. Por eso, muchachos, les digo esto. Hoy en esta noche, abróchense los cinturones, porque viene un grupo de oración especial. Y quiero hacer también una oración muy fuerte, porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Y por medio de la oración, por medio con la música, y ustedes si supieran lo que es oración en comunidad, muchachos, es algo gigante y algo hermoso. En estos momentos, miren, por ejemplo, todas las personas que hicieron el rosario ahora, no hicieron un solo rosario, miren todos los rosarios que hicimos. O sea que salimos verdaderamente fortalecidos en Dios. Por eso, venir al grupo de oración, sea donde sea, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Doradal, en todas partes donde se hace el grupo de lazos de amor mariano, ahí está obrando el Señor, porque somos personas que obramos rectamente, de corazón, con amor, entregándonos, que a pesar de que somos pobres, no sabemos nada, muchachos, porque quizás yo de lo único que sé es farra, rumbas, caballos, licores, de todo esto. Yo de Dios sé muy poco, simplemente estoy aprendiendo cada día más. Por eso, muchachos, un gran santo decía: lo que sé es una gotica, lo que no sé es un océano. Por eso usted, por muy sabio que sea, hermano, todos los días tenemos para aprender muchas cosas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Bueno, vamos a analizar el evangelio de este próximo domingo. No vayan a creer que nosotros hacemos el grupo de oración y meditamos la palabra de Dios como para decir: no, es que nosotros sabemos más que los sacerdotes. No, para nada, muchachos. Simplemente nosotros hacemos el grupo de oración y hacemos este estudio bíblico para que las personas, cuando vayan el domingo a la Eucaristía, estén empapadas y sepan de qué se va a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces va uno a misa, sale, le pregunta: ¿cuál fue el evangelio? Ah, bueno, les hago esa pregunta: ¿cuál fue el evangelio de hoy? ¿Ah? Siempre nos toca pensarlo bastante, ¿sí o no? Ay, ¿cuál fue? Ay, Dios mío. Y muchos dicen: ay, pero es que siempre el mismo evangelio. Muchachos, casi por lo general, siempre que escuchamos de la palabra de Dios, siempre tenemos para aprender muchas cosas. ¿Quién como Dios? Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. El rico malo y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echando junto a su portal cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en los abismos, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo
ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó pues, entonces, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra de Dios. Yo pequeñito ese evangelio me lo sabía porque me lo veía en caricaturas. No me lo veía. Entonces me acuerdo mucho de eso porque siempre me acuerdo que había un pobrecito ahí tirado y un rico comiendo con pernil de pollo aquí en una mano y en la otra mano con unos trinchetes. Siempre uno se acuerda de eso. Y ahí es donde uno dice, uy, las imágenes como son de importantes. Miren, uno ve esto y uno dice, bueno, Lázaro tirado, llevado al berraco, imagínate, tan llevado que llegan hasta los perros y le lambían las llagas. Y el rico, feliz. Les hago esa pregunta. ¿Ustedes con cuál se identifican? ¿Con el rico o con el pobre? Digan pues, nada. Con el pobre cuando toca. Ay, María. Miren, casi por lo general, en nuestra vida, ¿andamos qué? Andamos criticando la vida que nos tocó pasar. Ay, pues, madre, ¿por qué me tuve que quebrar esta pata? Mire, me toca andar con mi mamá para arriba y para abajo con las muletas. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó esta ruina? ¿Por qué me tocó esta pobreza? ¿Por qué me tocó esta vida vivirla a mí? ¿Por qué me tocó vivir en esta silla de ruedas? ¿Por qué me tocó esta enfermedad? ¿Por qué me tocó que mataran a mi papá y a mi mamá? Casi por lo general estamos preguntándonos y estamos mirando. Y mire, por ejemplo, estamos en un trabajo y siempre estamos diciendo, ay, ¿por qué me tocó este trabajo a mí tan fuerte? ¿Saben por qué? Siempre, acá hay una línea y nosotros siempre miramos hacia adelante de la línea, nunca miramos lo que hay detrás de la línea. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa? Nosotros decimos, ¿por qué me tocó trabajar en el hueco? Como es de bravo trabajar en el hueco, que le toca a uno aguantarse el olas, eso es un calor impresionante, un montón de cosas y un montón de pelos, pero no nos ponemos a ver los que están detrás de nosotros, como los que están de pronto trabajando en albañilería, que estén de pronto en un solazo de mediodía, machacando un cincel y una almadana, dándole fuerte y sacando simples chispas y un calor impresionante, o los que están cargando madera, o los que están reciclando, o los que están haciendo un montón de cosas. Siempre nos preguntamos y le decimos al Señor, ¿por qué me tocó esto a mí? Pero quiero que analicemos hoy algo muy especial y muy importante. Miren, muchachos, ¿por qué les hacía esta pregunta? ¿Con quién se identifica usted? Porque yo digo una cosa, hay una riqueza impresionante que nosotros no valoramos. ¿Esta riqueza podría ser cuál? ¿De cuál riqueza podríamos hablar? De la salud, ¿cierto? La salud, fundamental. Hermano, mire, los invito para que hagan esto todos después. Cojan su lengua y pasen la lengua por todos los dientes. Quizás a uno le falta un pez, tiene por ahí una ventanita, tiene por ahí unos huequitos, tiene unas cositas, y dirán, ¿cuántos dientes que tiene uno? ¿Ah? 32, por allá deben de tener unos 30. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes saben cuánto vale la puesta de un diente? Más o menos alrededor, ¿cuánto? ¿Vale? ¿Ah? ¿Cuánto? Como 1 millón de pesos. Imagínense un diente. Hermano, entonces, usted más o menos es bastante platudo, ¿sí o no? Por el lado bastante platudo. Tiene 32, 30, 33 millones o 30 millones, ¿no? ¿Ah? Póngase a ver. Miren, y así es. Uno siempre se mantiene renegando, ¿y por qué me tocó esta vida a mí? ¿Y por qué? Y se maneja uno rejuguñando
para todos los días y toda hora y en todo momento. Y no se da cuenta de la riqueza tan fuerte que tiene usted. Miren la salud. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me quebré este pie. ¿Sí o no, mami? Qué hermosura. Miren, me quebré el pie y yo era, me pasaba de esta cama para la otra, de la otra a la otra, de la otra a la otra. Mi mamá vive aburrida. Ay, usted me mantiene extendiendo todas las camas. Porque me pasaba de un lado para el otro viendo televisión. Y en la pobreza, cuando uno está en la pobreza o en la enfermedad, ahí es donde se da cuenta que tiene amigos. Ahí es donde se da cuenta que tiene amigos. O en la cárcel. Hoy se celebra el día de quién? De la Virgen de las Mercedes. Hago un paréntesis. Hace 8 días, la semana pasada, estuvimos en el Magdalena Medio, en Doradal, en la cárcel de máxima seguridad, evangelizando a todos los presos. Inclusive ahorita me entregaban una cartica que un preso pues nos mandó. Es Wilson Restrepo. ¿Qué significará TD? La identificación de ellos. Bueno, pongámosle tarjeta de identidad. Ese número es el 243 del patio 7. ¿Qué pasa, muchachos? Miren, yo he predicado en muchas partes y a muchas personas. Le he predicado a niños, le he predicado a mucha gente, le he predicado a mucha gente, a viejitos, le he predicado a mucha gente. Pero yo nunca estaba tan asustado cuando bajé a predicar a la cárcel. Más asustado que un caballo en un tetero. Pero asustado. Ah, no, no es un caballo en un tetero, un pescado en un tetero. Pero les digo una cosa, muchachos, miren. Bajé y estaba, miren. Empecé a predicar así, miren. Yo era así, muchachos. Pero ustedes no saben la alegría tan impresionante que se siente. Mario, ¿vos cómo te sentiste, hermano? Ya? ¿Feliz, sí o no? Hermano, vení. ¿Cuánto medís vos? 1,78 m. ¿Sabes artes marciales, sí o no? ¿Y por qué tenía miedo, hermano? ¿Ah? Una experiencia muy... Uy, me llegó el corazón. ¿Cierto? Sí, sentirse al comienzo como muy solo entre lo que uno piensa que es gente mala y al salir de allá uno termina sintiéndose más malo que ellos. Hermano, qué bien. Miren, les digo esto. Bajamos nosotros. Le toca a uno ver de cuánta clase de personas hay. Pero muchachos, les digo que uno sale de allá con ese corazón, mire, hinchado. Estaba yo en el Santísimo, en San Juan de Dios, en el cenáculo de oración, y el Señor me dio un chispacito. Enrique, mandase unas cartas para que le mandemos a toda esa gente. Yo dije, listo. Le dije a los muchachos del cenáculo, alrededor de 50 personas, les dije, para dentro de 8 días me traen cada uno 10 cartas. Me llevé para allá para dorar las carticas, alrededor de 50, 60 carticas que me hicieron. Y yo no sabía que eran como 500 presos que había que predicarles allá. Entonces, gracias a Dios existe la tecnología y le sacamos fotocopia a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos fotocopias, los organizamos en la cartica así y le echamos 2 supercocos. ¿Quieren que les diga algo? Había muchachos hasta con ganas de llorar y me decían, Enrique, hacía 2 años yo no me comía un supercoco, hermano. Hacía, mire, ¿cuánto tiempo? Muchos me decían, Enrique, yo extraño a mi familia, no vienen a visitarme acá, porque ya queda muy lejos, porque los trasladaron de acá de Bellavista. Hermano, ellos me decían, Enrique, aquí valoro lo que es la libertad, aquí valoro lo que es la libertad. Miren, muchas veces nosotros pensamos que la riqueza es poseer y poseer cosas. ¿Qué le pasó a esta belleza que cuenta Jesús en el Evangelio? Se puso a decir, ah, no, yo tengo tanto trigo que voy a agrandar mis graneros y los voy a llenar de trigo. Y llegó, los mandó a hacer más grandes y empezó a llenarlos, ta, ta, ta. Y se puso por ahí una mecedora, mire, además que por ahí el televisor. Ah, no, cuando no había televisión, ¿qué había en el tiempo? ¿Ah? No sé, bueno, estaba por allá, además que viendo los pajaritos y los árboles, mecedándose, diciendo, ay, qué bueno, ahora sí puedo descansar y vivir bueno. Cuando llegó Jesús, cuando Dios se le apareció y le dijo, hermano, ¿cómo está? Lo que pasa es que lo necesito hoy para que vengas a darme cuentas, hermano. A ver, ¿cómo estás vos? Les hago esa pregunta.
Si en esos momentos ahí cae este techo y le cae a usted esa lámpara en la cabeza, acá y la deja como una alcancía. si se muere usted en estos momentos, ¿qué pasaría? Si está bien con Dios, ¿qué riquezas tiene para presentarle a Dios? ¿Quieren que les diga algo? Bien. A mí me impactan todas las cosas. Y uno habla con Rodrigo, se queda anonadado y asustado. Nos fuimos a hablar para con Monseñor Oscar Aníbal en la Dorada Caldas. Entonces nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana para irnos. Imagínense, yo para salir con Rodrigo, Virgen del Carmen. Gracias a Dios llegó puntual a las 4 y 10. ¿Saben qué? Llego y yo por la noche le digo a Rodrigo. Y Rodri me hablaba de las almas y todo eso, porque Rodri es un enamorado de las almas. Y yo le decía, hermano, sí, hermano, es que hay que pesar de todas esas almitas que hay en Dorada, quizás necesitan de la palabra de Dios, necesitan una ayuda, necesitan un aliciente, un consuelo. Y llega Rodri y me dice, hermano, no, me lo imagino así por el teléfono, ¿sí o no? Hermano, yo te digo eso, sí, todas estas almitas. Pero qué tal que estemos luchando por nuestra propia alma, qué tal que estemos tratando de salvar nuestra propia alma, chachos, eso me taladró en lo más profundo del corazón, y les digo eso, usted está trabajando por su alma, qué riquezas tiene tu alma, será que sos pobre o rica, cómo estamos en estos momentos, miren muchachos, estas personas en la cárcel, Es algo impresionante, porque ellos quizás lo tenían todo y ya no tienen nada. Un profesor, oiga, para los que les gusta andar con fierrito, los que les gustan las armas, porque las armas dan, son como muy bacanas, ¿no? Ay, qué bacanería tener un arma, ¿sí? A las mujeres les da miedo, pero a los hombres sí, ay, qué bacanería un arma, claro, ¿no? Para el diciembre, boleando tiro de mano el 31 de diciembre. No faltaba, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Un profesor estaba allá metido y me decía, Enrique, porte ilegal de armas. Le cogieron un libro. Estaba aquí pagando 2 años. Y dice, Dios mío bendito, qué tristeza, qué dolor, qué angustia. No valoramos lo que tenemos. No valoramos nuestra alma, no valoramos nuestra vida. No valoramos nuestro papá y nuestra mamá. Yo podría decir, yo tengo el tesoro más grande que es mi mamá. No le gusta venir sin marido. Para que vean, pues, ¿ah? Qué hermosura de mamá que tengo yo, ¿no? Pero miren, les digo eso. Les hago esta pregunta a ustedes: ¿quiénes están consagrando a la Virgen María? Qué elegancia, hermano. Ya los que llegaron a la lección 3, ya la pasaron. Miren, la lección 3 es: ¿son malas las riquezas? Les hago esta pregunta: ¿son malas las riquezas? No. Venga, les digo una cosa, y Jesús no dice esto, miren. En Mateo 19, 23, qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Eso no dice Jesús en el Evangelio. ¿Ah? O yo leí mal, qué pena. Yo leí mal eso. ¿Ah? O sea que las riquezas son malas. ¿No? ¿Por qué no? Por allá hay unos que dicen, no, como son de buenas. No tiene uno que madrugar a trabajar, va a trabajar cuando uno quiere, se monta en el carro que quiere, en la moto que quiera, tiene lo que quiera. Miren, ¿saben qué es lo malo de las riquezas? ¿Saben qué es lo peligroso de las riquezas? ¿Ah? ¿Ah? El apego desordenado, eso sí que es peligroso. Y quieren que les diga algo. Hay personas que no tienen nada y son más apegados que cualquier rico. Por eso, la riqueza y la pobreza no es solamente los que tienen plata, es en todos los ámbitos. Por eso, había un señor tan pobre, tan rico, que solo... ¿Cómo decía mi vida? Un pobre tan pobre que solo lo único que tenía era plata. Mire, uno piensa que con la plata puede comprar lo que quiera. Yo hasta el momento no conozco ningún muerto que le haya metido platica en la tumba. Sí, okay. Mire, uno cuando muere,
Ni siquiera lo mandan a estrenar a uno tenis, ¿sí o no? Le ponen los más buenecitos, ¿sí o no? Como para que no sea muy feo el muerto ahí con él, con el pato ahí como con el hueco por debajo, ¿no? Pero a ningún muerto, de pronto que le metan un cheque y le pongan a mí toda la plata ahí, se la ponemos en un cheque, será cuando la gastan. Pero miren, muchachos, lo peligroso de esta, de la riqueza, es este apego desordenado. ¿Qué causa las riquezas? ¿Por qué casi por lo general vemos tanta violencia? Muchos, miren, por ejemplo, con la noticia del mono Jojoy, muchos felices y bailaban en una pata. ¿Qué hay? Mataron al mono Jojoy, miren, el terror del mundo, que porque era como el símbolo del terror y de la muerte y de la masacre. ¿Por qué hay que les diga algo? Unos felices y otros llorando. ¿Cómo estarán las pobres mamás que tienen hijos secuestrados? ¿Cómo estarán? ¿Ah? Con el corazón destrozado. ¿Ustedes creen que con eso se va a acabar la violencia? Para nada. ¿Saben qué es lo que pasa? Miren, usted se puede considerar pobre, pero usted es más apegado, hermano, a esta tierra que los gusanos, que los mismos sapos. Nosotros somos demasiado apegados a las cosas del mundo, pero es apegados con toda. ¿Por qué? Nos apegamos a un odio. Por eso usted no es capaz de perdonar y por eso no se sana. Y por eso usted es un esclavo de ese odio. Nos apegamos a un carro, a un portátil, a un televisor, a una casa, a una finca. Hermano, cuando un carro usted lo abraza y le dice te quiero. El computador, por mucho que le hable a uno, hermano, es simplemente por unos comandos que uno le da, unas órdenes. Por la lógica de programación que uno le da a ese computador. Pero un computador nunca le va a decir a usted, hermano, me está haciendo falta. No sé por qué se apega tanto a las cosas. ¿Ah? Por muy joven que esté, usted no se debe apegar a nada, hermano, porque esa es la peor pobreza que existe. El apego, esa es la pobreza que verdaderamente existe. Y uno se apega a todo, se apega hasta una camisa. Porque usted compró la camisa y se va a ir para donde la novia, y la compró ayer, entonces se va a ir para donde la novia, entonces usted se baña, su mamá asustó que porque está bañando, ¿sí o no? Usted se baña toda la vuelta, usted llega y se va a buscar la camisita, cuando en esas llega su hermanito, ¿a que no saben con qué? Con la camisa, y fuera de eso está por allá así, miren. Que me tocó subirme corriendo, hermano, ¿no? Y empieza usted así. Por muy de lazos que sea, ¿qué ha pasado? Mire, apegado a una pinche camiseta. Y por eso, hermano, qué problemas tan bravos en las casas. ¿Qué problemas tan bravos? ¿Cuántos tiene en una familia una desunión tan grande porque en un diciembre le nega un chicharrón al hijo de él, un chicharrón pequeñito así, y uno de impresionante toda una familia contra la otra? ¿Ah? Somos demasiado pegados a las cosas. Y les digo algo, miren, uno dice, no, Enrique, yo soy desprendido de todo. Desprendido, hermano, ¿quiere que le diga algo? Miren, la conversión llega a la cabeza fácil, por simple. ¿Cómo es que se dice? Por simple razonamiento, por simple sentido común, usted lleva la conversión a la cabeza, hermano, al corazón, con una canción bien bacancita, bien bonita. Estoy enamorado del Señor. Pero hermano, la conversión para que llegue al bolsillo, a dura que es, hermano. Ahí sí que es dura que llegue la conversión ahí. Miren, Gloria Polo cuenta cuando ella estaba en ese estado de coma, en esa muerte natural total, cuando el Señor se llevó a mostrarle un montón de cosas, ella pudo ver el campesinito por el que el Señor permitió vivirla, que ella viviera. Y el campesinito estaba en la iglesia y llegó y pasó el padre con la coquita pidiendo limosna. Y el campesinito sabía que en el bolsillito tenía un billetico de 5.000 y uno de 2.000. ¿Y saben qué hizo el campesinito? Sabiendo que tenía necesidades en la casa, sacó el billetico de 5.000 y lo echó. ¿Por qué?
Porque es que ustedes piensan que la caridad es dar sobrados. Ustedes piensan que la caridad es dar las camisas viejas que tenemos con el cuello por allá en la casa. Eso es caridad. Eso no es caridad. Eso es simplemente ustedes hacerse de la basura que tienen en su casa. ¿Cuántos apegos? Hermano, lo invito para que esta noche o mañana vaya y se asome en su closet y verá los apegos que tiene tan fuertes. Vaya. Hasta esta, ay, es que esta media me la dio mi novia, yo no me puedo desapegar de ella, ay, es que yo la quiero mucho. Una media, unos zapatos, se apega uno a tantas cosas y a tantas estupideces que uno no piensa nunca en la verdadera riqueza que es el amor a Dios y la alegría en el corazón, muchachos. Ustedes no saben lo que es estar en gracia de Dios. Es una felicidad total que pueden entrar en estos momentos el que sea, matarnos, muchachos, y morimos felices porque tenemos a Dios en el corazón. La mayor riqueza nos la trajo Jesucristo en esa cruz. Él vino a darnos la felicidad total. Todo lo que estaba botado en la tierra, todo lo que no servía, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, todo esto nos lo trajo el Señor y nos dijo: hermano, esto se puede valorar, esto lo puede sacar adelante usted, hermano, esto le puede ayudar a usted a ganar el verdadero tesoro que está en el cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchachos, miren, en la vida nosotros no valoramos la verdadera riqueza. ¿Yo para qué le pido? ¿Yo para qué todos los días le pido al Señor que me dé la lotería? ¿Para qué me canso de pedirle todos los días lo mismo? ¿Para qué le digo y le digo, Señor, que me gane la 9 millonaria? Señor, que me gane el baloto. Señor, mire que está baratito, 3 mil pesos. Señor, si está 3 mil, ¿cómo está el otro baloto? ¿Qué pasa, de cómo? ¿A 5 mil? Oiga, vea. Miren, muchachos, y todos los días, Señor, este, ay, sí, ¿sabe qué hace uno? Va y se lo pone hasta debajo de la Virgen por allá. Virgencita, acordate pues de mí. Imagínese a Jesús. Imagínese a Jesús en el cielo con la Virgen al lado y con San Miguel al lado. Ay, hermano, mira toda esa cola que hay tan brava. Ah, que la lotería. Y tan poquitas loterías que hay. Miren, yo pequeñito, ¿saben una cosa? Nosotros vivíamos y siempre pues como volaba la situación, ¿sí o no? Dormíamos tan estrechos que soñábamos todo lo mismo. No me entiendes, ¿no? Pero saben una cosa, miren, les digo una cosa, les digo eso. Llovía y se acaban las ollas, seguro, para poner las goteras, para parar las goteras. Y yo pequeñito, yo decía, no, si eso no es la felicidad, o yo siempre tenía como el sueño y aspiración, y yo, virgencita, yo quiero, virgencita, regáleme la lotería. Yo le pedía que me diera la lotería, hasta que un día se me aparece y me dijo, cómprela, pues, mijito, para eso yo la regalo. Pues día es una charlita. Pues miren, les digo esto. Yo le pedí al Señor que me diera esa lotería y todos los días se la pedía con el corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, si usted me da la lotería, seguro que hago muchas obras de calidad. Le hago esta pregunta. Si usted se gana la lotería hoy, ¿es capaz mañana de decir, mire, todo esto para los pobres? Ay, hermano. Ojalá. Y entonces usted dice, no, es que, a ver, lo primero que piensa usted es que toda esa mano de plata, tengo que conseguir una camioneta bien buena y ojalá con un buen pasacitas para poner una cancioncita de Martín Valverde o de Glenda, si uno viene elegante, y lleno la camioneta entonces de plata. Muchachos, toda la vida yo pensaba así. Y ¿saben una cosa? Cuando yo me consagré a la Virgen María, fue cuando me di cuenta que la Virgen sí me regaló esta lotería. Esta es la mayor lotería que me he sacado. Este es el gordo que me saqué, muchachos. La gordita. ¿Saben por qué? Porque esta consagración a la Santísima Virgen María, si sabemos vivirla, a pesar de que estemos caídos y llevados del berraco, ella nos levanta. Ella nos levanta, muchachos. Pero si la vivimos de corazón, esta es la mejor lotería y esta es la mayor riqueza que puede existir en el mundo. ¿Quién como Dios? Yo no sé, pero leí un montón de cosas y yo leí, Dios mío, ¿yo de qué les puedo hablar a esta gente, hermano? Mire, me pareció algo muy bonito del Papa Benedicto XVI. Y dice una frasecita. Me leí toda una homilía del Papa Benedicto XVI y esta frase me llamó la atención, escúchenla. Espero que la guarden en su corazón para terminar. No hay mayor pobreza que no saber
salir de ella. No hay mayor pobreza que no saber salir de ella. Muchachos, ¿quieren que les diga cómo pueden salir de la pobreza? Vaya, busque un sacerdote, hermano. Confiésese. Pida y arrepiéntase de corazón. Y dígale al Señor que le dé esa riqueza. La riqueza que verdaderamente debo luchar. Mire, lo material se va, muchachos. Yo que farrié, bebí, andé por todos los lugares, hasta carros blindados, imagínense. Pues. Imagínense. Y les digo una cosa: eso no da felicidad. Eso no ha sido tristeza y dolor del corazón. ¿Sepa qué le pide plata al Señor si mañana tiene que morir? Pidámosle al Señor. Yo al Señor le digo, como dice en Proverbios, me parece que es cierto, Proverbios 38. Señor, no me dé riqueza ni pobreza, simplemente la ración del pan. Eso hay que pedirle al Señor. Que diario nos dé algo para vivir y para verdaderamente poder subsistir en el Señor. Muchachos, tenía muchísimas cosas para contarles, pero es el tiempo pequeñito. Pero simplemente guarde esto en el corazón. Saque ese lapicero espiritual y empiece a notar en su corazón, hermano. Mire, no hay mayor riqueza que estar en gracia de Dios. Eso es lo mejor, muchachos, que puede pasarle en la vida. Puede llegarle la ruina, puede llegarle lo que sea, puede echarle a la mujer, hermano. Puede acabarse el mundo, puede echarlo de trabajar, hermano. Pero ¿sabe qué? Si usted está en paz con Dios, hermano, no se preocupe por nada más. No se preocupe por los demás, sino verdaderamente. Primero, ¿de qué me sirve a mí, muchachos, si yo ayudo a salvar todas esas personitas de Doradal y me condeno? Para nada sirve, muchachos. Por eso los invito para que apaguemos la luz. Vamos a hacer una oración muy bonita, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a desapegarnos de esta tierra. Que no busquemos tanto los bienes terrenales, que busquemos los bienes del cielo, que busquemos la felicidad en el cielo. Al único que nos debemos apegar de corazón es a Jesús, Eucaristía. Ese es el único apego que tiene que tener usted en su corazón. Muchachos, ¿de qué le va a servir usted tener un pedacito del guante del Padre Pío de Pietrelcina, muchachos? Si usted no tiene fe en el Señor, si usted no tiene desapegos totales, si usted no es capaz de renunciar a todo, inclusive a su propia vida, para darla por alguien y decirle al Señor que Él es el único tesoro que puede abundar en el corazón. Porque la palabra de Dios dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pueden sentarse, cierren sus ojos, pongan sus manos en posición de recibir. Y vamos en esta noche a decirle al Señor que nos examine el corazón. Van a repetir todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Ven por medio de la poderosa intercesión. El Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María. Tu amadísima esposa. Tu amadísima esposa. Pero muchachos, con fe: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Ven por medio. El Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María. Comadísima esposa. Imagínate que está llegando una palomita a tu cabecita en estos momentos. Pero lo vamos a hacer con mucha fe. Para tener fe no es el que más grite, sino el que lo haga con verdadero amor. Muchachos, repitan después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. El Inmaculado Corazón de María. Tu amadísima esposa. Amén. Amén. Cierra tus ojos y empieza a clamar el Espíritu Santo. ¿Cuántos pecados hay en tu vida que ni siquiera eres capaz de cerrar los ojos? Ni siquiera eres capaz de concentrarte en Dios. Solo pídele a Jesús que llegue en estos momentos. Que sea el Espíritu Santo el que penetre en lo más hondo de tu corazón, hermano, hermana. Despreocúpate por la pobreza, por las cosas materiales. Simplemente pídele al Señor en esta noche que entre a tu corazón y traspase la vida de Él en ti. Por eso, si sabes esta canción, cántala con nosotros. Desde ya empieza a clamar el Espíritu Santo. Pídelo con fe, pero no invocando una cosa. Es el mismo Dios que va a llegar a tu corazón. Pídelo con fe.
Concéntrate, pídele al Señor que venga. No importa tus pecados, no importa tu dolor, no importa tus apegos. Dios hoy te está escuchando. En estos momentos pido que del cielo lleguen tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, que lluevan miles, miles y miles de legiones de santos ángeles a este lugar. Que lleguen todos los santos del cielo, todos los santos estigmatizados, todos los santos que lleguen a este lugar, y que venga el santo de los santos, que es el mismo Dios. Que llegue el Espíritu Santo, que venga todo corazón. En estos momentos, la que tiene, la llena del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, clamo la presencia de la Santísima Virgen Inmaculada en estos momentos, llegando a este lugar, aplastando la cabeza de Satanás y todos los espíritus inmundos. Que llegue en estos momentos la Santísima Virgen, la Santísima Virgen María, entrando al todo corazón. Que pase en estos momentos abrazando a todas las personas, quemando todo lo que no sea de Dios, sacando vicios, apegos desordenados, odios, rencores, resentimientos, todo lo que no sea de Dios, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Ven a controlar toda mi vida. Pasa, Espíritu Santo, pasa. Pasa, Espíritu Santo, pasa. Quema, Señor, todo lo que no sea tuyo. Empieza a sanar, Señor. Todos tapones hoy, todos los tapones espirituales, Señor. Quito esos tapones espirituales. Lo que no deja acercarse a la gracia. Todas las personas que están cerradas, Señor. Ábrelas, ábrelas, Señor. En tu nombre, con el poder de tu preciosísima sangre, Señor. Pasa, Señor Jesús. Pasa, Espíritu Santo. Pasa, Espíritu Santo. Pasa, pasa, pasa. Pasa llegando, Señor. Pasa, Espíritu Santo. Pasa, pasa, pasa. Clámalo con nosotros, clámalo. Fuerza, fuerza. Thank you.
estos momentos en completo silencio. Siente la presencia del Espíritu Santo por medio de fuego, por medio de calor, por medio de sanación. Todas las personas que estén cogidas de la mano, Señor, te pido en esta noche que pases sanándolas, Señor, que se comiencen a sanar, primero del corazón, de todo odio, Señor, de todo resentimiento. Te pido, Santísima Virgen María, que comiences a sanar físicamente a todas las personitas que están cogidas de estas otras personas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de mi bautismo. Todas las personas que tengan fe verdadera en el Señor, en esta noche quedan sanadas. Quiero que pienses en esa personita que necesita la conversión. Esa personita que quizás tú dices, no, nunca voy a alcanzar la conversión. Hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, que ha sido tocada. En estos momentos está siendo tocada por el Espíritu Santo. Hoy en esta noche, el Señor está llegando a tu corazón. Está sacando todo apego desordenado, a vicios, a la impureza, al odio, al resentimiento, a la venganza. Por eso pido que llegue el Roa del Señor, la chequina de Dios, que llegue la sombra de Dios, se pose sobre cada uno de nosotros, ahuyente cualquier fuerza del mal, nos llene de su amor y su luz, nos llene de alegría y de paz. Pido, Espíritu Santo, que seas tú el que pases por medio de esta oración, ayudando a todas estas personitas. Mira a los más necesitados, Señor. Mira a los que tienen más fe. Mira a los más cansados, los más tristes, los que más han sufrido, Señor. Por eso hoy te pido, Señor Jesús, que por medio de estos dones tan hermosos que nos has regalado, Señor, comiences a sanar y a llenar tu corazón con el amor del Señor. Hoy en esta noche, el Señor está haciendo cosas gigantes en cada uno de ustedes. El Señor le pide que, hermano, no se apegue a esa novia o a ese novio. Suéltelo, déjelo en las manos del Señor. Dios ya sabe qué hacer. No se apegue a sus hijos, no se apegue a lo terrenal. Simplemente pídele al Señor que llegue a su vida, pasando, llenando de amor y de felicidad. Hoy en esta noche, Jesús quiere darte la respuesta que tanto has buscado toda tu vida. Hoy te va a cantar y te va a hablar al corazón. Solo déjate amar y mimar por Él. Escúchalo, escucha esta canción. Te la canta Jesús a ti, al corazón. Dejarías que te sanara mi voz.
quizás allá en el internet. Abraza a la persona que está a tu lado. Déjate amar por Dios. Que esta oración llegue a tu casa, llegue a tu familia. Que el Señor corte heridas intergeneracionales, pecados, discordias, apegos desordenados. Que el Señor llegue y taladre lo más profundo de tu corazón. Porque el Señor pasa abriendo barreras, abriendo puertas, sanando heridas, llenando el amor de cada corazón. El Señor hace cosas gigantes. Yo creo en un Dios grande, un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Te puede sanar de tu enfermedad, te puede sanar de tu dolor, te puede sanar de tu angustia, te puede ayudar. La Santísima Virgen María te puede interceder para ayudar y alcanzar una gracia del cielo. Pide lo que verdaderamente se debe de pedir, la verdadera riqueza de Dios, la verdadera riqueza. Abraza tú mismo al del lado, abrázalo y te das cuenta del amor de Dios. Dile al del lado: Dios te ama, hermano. Se puede arreglar tu familia, se puede arreglar tu hogar. ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué dudas? No dudes del Señor, Él todo lo puede, todo lo puede. Te puede ayudar hoy, todo lo puede Dios, todo, todo, absolutamente todo. Pídele con fe, Él lo logrará. Él es el único que puede. Pídele al Señor que traspase tu corazón, ese corazón cerrado de odio, de resentimientos. Desarranca tu corazón, déjate y déjate especialmente mimar por el Señor. Si has estado caído, deprimido, triste, hoy el Señor te levanta y te dice: hermano, eres lo más importante para mí. Y mira, di mi vida por ti en esta cruz. ¿Por qué no me recibes el amor? Recibe el amor mío, recíbelo. Todo te lo doy desde esta cruz. Ama la cruz, recibe el amor de Dios y déjate amar por Él.